Hola chicos y chicas, soy Sergio, bienvenidas y bienvenidos a Dentro del Frasco. Hace tiempo que nos realizo alguna reseña sobre perfumería árabe y bueno, pues hoy os traigo una, una reseña sobre una Francia que he redescubierto, todo gracias a mi compra que realicé en Al Haramain os acordáis de aquellas reseñas que realicé del Old body el Intense y el Old body pues esas afrancias que me han hecho conocer aún más el aroma del Oud tan animálico. Y bien, pues esta afrancia cuando la compré no me acabo de gustar, la notaba muy potente, muy extraña, un aroma muy peculiar que no asociaba nada. Y bueno, pues la volví a sacar del armario. Y me dije, a ver qué tal huele, porque como era tan tan extraña, quise olerla de nuevo. Y os aseguro que me sorprendió muchísimo, por lo tanto he decidido realizar la reseña. Y es este hotmut ELIXIR, esta francia, con esta ca eh, caja tan peculiar, tan extraña, tan aparatosa, tan armatoste. De la cual a veces me, me planteo tirarla, porque es tan grande y tan aparatosa que... Realmente no sé qué hacer con ella, de momento la guardo. Ya sabéis que yo las cajas siempre las guardo, es la mejor forma para guardar una Francia. Además de que no le entre la luz del sol, el aire, no le entre polvo, pues es la mejor forma. Y bueno, de momento la tengo así, pero es una mataoste, ocupa demasiado espacio. Pero bueno, eh, aparte de eso, yo es una Francia que cuando la compré, la compré por error, quise comprar el Old Mood, el normal. Y bueno, al final no sé cómo fue, me llegó este y realmente fue el que compré. Yo miré después la factura y era realmente este. Pues bien, pues este Outcome Body de Al pues pues misión descubrir lo que era un Oud tan animalico, tan extraño, tan eh, como orgánico, tan animal en el fondo. Y bueno, pues gracias a esta, esta francia, pues quise, ya veis que es súper aparatoso sacarlo. Uy, quise volver a, a oler esta francia y aquí la tengo, es este Odmut Elixir. Una fragancia muy, 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 muy interesante, muy diferente, de la cual si no habéis tenido ocasión de oler perfumería árabe, pues os atrevéis y os queréis comprar una fragancia que os sorprenda, que os deje cao Una fragancia que no sea una más dentro del montón de lo que es la perfumería de diseñador. Os aconsejo que intentéis adquirir una de, de Old Mood. Yo no he olido todavía el Old Mood normal, este sí, os, os aseguro que es espectacular. Dura muchísimo en piel y es una fragancia... Con una nuez moscada picantona en la salida en nariz, que es lo que sentí cuando la apliqué en, en piel, y, un dulce, un, y con un dulzor muy, eh, muy bonitos de canela, que se nota muchísimo en lo que es la salida. Es muy fina, se aprecian notas animales no declaradas, por lo tanto, yo considero que a lo mejor estas notas animales son debidas a, a Oud. Por eso, a mí, cuando anteriormente olía esta Francia, no me acababa de, de entusiasmar debido a este olor tan extraño. Y cuando digo animal, no es un animal como mal, es un animal extraño, o es sea, un olor muy extraña Y, y bueno, eh, es una Francia que yo durante mucho tiempo he tenido guardada. Pues bien, es una Francia que, en lo que es la reacción que siento en la salida, es una Francia donde se nota muchísimo la nuez moscada, es picantona en el nariz cuando aparte. Al mismo tiempo, lo primero que se aprecia es la dulzor de una canela. Una canela que es súper bonita y aparte esa no moscada picantona en el nariz y tan extraño, tan fuerte. Porque no es que sea fuerte por la no moscadas moscada, es que es extraño. Es como picante al mismo tiempo dulce y al mismo tiempo también tiene ese toque que no me gustaba a mí. Por eso esa, esa fragancia la guardé durante mucho tiempo. Que es este out tan potente que desde la fase media irrumpe en la fase inicial nada más comenzar esta fragancia. Y os aseguro que es súper potente, súper interesante, muy diferente a lo que de momento... Si no habéis oído todavía nunca un out tan potente, tan extraño, tan diferente... Es una opción muy económica para adquirir lo que sería el aroma del Outcome Body porque se parece muchísimo... Pero con una versión que cuesta tres veces menos. Yo diría que existe Castoreo pero... Más que nada porque la noto tan animalica, tan potente, tan particular, tan incómoda de llevar en lo que es la aplicación inicial porque... Si no estáis acostumbrados a, esta, a este aroma, os va a molestar quizás en la salida, pero hacedme caso, realmente no es tan malo. O sea, esta salida tan extraña es muy bonita, es muy delicada, es muy diferente. O sea, es una Francia que, si no habéis oído Out, es una buena opción. A los 20 minutos de la aplicación, esta Francia se relaja muchísimo y adquiere un toque carnal, erótico, muy atrayente, muy interesante. Que si buscáis un perfume de que os digan qué ya habéis puesto, este es uno de, los, de las fragancias que, que yo creo que son más idóneas para ello. Y bueno, en fin, es una fragancia que tras media hora, cambiante y con una energía en sus notas muy, muy potente, se relaja. y Adquiere una linealidad que también es muy interesante, que tampoco sea tan cambiante porque aparte de que como veis tiene pocas notas, no tiene excesivas notas. Es sumamente sensual, apetecible, con un carácter muy unisex en todo su recorrido. Y como os digo, muy parecida a Cambodia, una francia que realmente yo diría que es de 10, pero no lo alcanza porque realmente tiene algunas particularidades que a mí me hacen rebajar esa nota. Por ejemplo, el armatoste de su, de su recipiente, esto es para mí es insoportable. Esta caja no me gusta nada. Y aparte, que es un trasto, o sea, no me gusta. Luego, lo que es el frasco en sí es muy bonito, es muy diferente. Es bonito verlo así con este, este lazo, especie de lazo alrededor. Y eh, realmente me gusta. Y bueno, es una fragancia muy distinta. La voy a aplicar porque esta sí que la quiero disfrutar. Como os digo, esa salida es espectacular. Esta salida. Tiene un ligero, pero muy ligero toque alcohol, muy ligero, o sea, no está limpio de esa salida, pero es que dura nada, dura dos segundos, ya no está. Y es lo que decía, o sea, tiene ese toque picantón de la nuez moscada que se nota muchísimo, y aparte esa canela, poco después, aparece, y esa canela dulce que es súper bonita, y lo que está por llegar, que es mejor aún, que es ese out que durante todo su recorrido perdura. Es un perfume que realmente dura muchísimo en en piel, en piel cerca de 6-7 horas, podéis tenerlo tranquilamente y además es con una estela entre íntima y un poquito más de las que alrededor tuyo, muy poco alrededor tuyo, o sea, sí que la van a presenciar, la van a, presen la van a sentir, pero no vais a inundar habitaciones ni nada mejor porque tiene un aroma muy particular y mejor, es una fragancia para distancias cortas, por eso os digo que es una fragancia muy sensual, muy erótica, muy carnal. De la que se disfruta muchísimo, y tanto boomers como mujeres la podéis disfrutar mucho. Así que, nada, es una francia que a mí, como os digo, me ha, la he redescubierto hace nada, que la he vuelto a sacar del armario y que poco a poco voy a ir gastando porque es totalmente interesante. Y lo que os tengo que decir ya por último es que esta Francia lo que tiene es que en las fases finales, ya cuando ha secado completamente, casi, pues cuando ha secado, cuando ya se ha evaporado casi completamente la Francia, que es queda ese arras de piel que todos conocemos. Este arras de piel es un out muy interesante, como os digo, durante todo el transcurso de la Francia sigue y además con un toque vainillado con ese sándalo que aparece después más tarde también, aunque yo os digo que el sándalo es extraño porque está en las notas medias. Y yo lo que lo siento es más en la fase final. y en la fase final lo que noto cuando ya está secando es el, una vainilla con un out muy rebajado. Ya no es como el out del principio, pues la vainilla sí que está. Y un toque amaderado del sándalo que es totalmente brutal. Así que nada, chicos y chicas, si os ha gustado la reseña os animo a que os suscribáis. A que le deis like al, al vídeo. Poco a poco va, va creciendo esto y nos vemos en un siguiente vídeo. Así que nada, chicos y chicas, fuerza y salud.